Papás y padrinos, ya con el nombre que le ha puesto a sus hijos o a sus ahijados, grábenselo bien, que piden a la iglesia de Dios para estos niños, que van a recibir los niños. La fe que da con la efusión del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que da la fe? La vida eterna. Se comprometen a vivir como auténticos cristianos, a enseñar a sus hijos, a sus ahijados, a vivir en la fe, a cumplir los mandamientos del Señor. Se comprometen. Bien, ya que han recibido la señal de la cruz y que por esta fe los han aceptado para que actúen de tal manera que sea el templo de Dios. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a las seducciones del maligno para que no los esclavicen el pecado? ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? Hagamos una pequeña oración entonces para pedirle a Dios que los libre, ¿verdad?, de todo pecado.